¿Cómo transcurre lo que es tema de seguridad en las entidades bancarias? Bueno, ahí por parte de las entidades bancarias se nombró nuevamente un servicio de manera permanente con el fin de garantizar la seguridad tanto a los funcionarios como a los usuarios de las entidades financieras. Se tiene una patrulla desde el momento que hay la apertura en los bancos hasta el momento del cierre. También se está fortaleciendo y la activación de los cuadrantes. Tenemos 7 cuadrantes aquí en la cabecera municipal. Anteriormente veían de que andaban 4 o 5 policías. Ya nuevamente se va con esto. Están andando de a 2 policías con el fin de poder dar más cobertura a los diferentes barrios, porque pues nos toca trabajar con el pie de fuerza que tenemos disponible y la idea es garantizar y prestar un buen servicio a la comunidad. Referente a lo de las entidades financieras, se está programando con los gerentes de los bancos una reunión con el fin de fortalecer el frente de seguridad que se tiene con las entidades bancarias. Hablando de seguridad, hablemos de cámaras de nuestra Villa de Robledo. ¿Cómo avanza este tema? Sí, señor, ayer precisamente tuve la oportunidad de entrevistarme con la persona, el encargado de la instalación de las cámaras. Principalmente se tenía un proyecto de 50 cámaras, adicionaron 10 cámaras para un total de 60 cámaras. Lo que él me manifiesta es que, si Dios lo permite, a finales de diciembre ya deben estar funcionando las primeras 50 cámaras. Y a finales de enero o principios de febrero ya estarían las otras para un total de 60 cámaras de seguridad, que van a ser un gran apoyo para nosotros, para la seguridad del municipio. ¿Serán especializadas estas cámaras? ¿Se identifican a las personas? Hay unas que sí tengo conocimiento que tienen reconocimiento facial, sí señor, y pues la idea y la ubicación de estas cámaras se sacaron de acuerdo a la problemática, puntos estratégicos, no solamente con parte de policía, sino se hizo un estudio allá en el terreno como tal, de acuerdo también a las diferentes denuncias que hay por Fiscalía General de la Nación, identificando estos sitios donde tenemos la georreferenciación delictiva.